presenta este programa. Florencio Hernández, implementos agrícolas, la más amplia variedad en chirqueras, pulverizadoras, fertilizadoras, rastras niveladoras, rotovadores, zorras, poseras, segadoras, enfardadoras y ahora también con toda la línea de implementos Valdán. Florencio Hernández, estamos en San Jacinto, Ruta 11 y El Maldonado, Ruta 39, kilómetro 11. Visite nuestra página web www.florenciohernandez.com. Longa de pelo largo y ojos oscuros, como la noche, como esta noche. Historias de penas grandes, de gente joven, de penas viejas, de 20 años. Consuelo de los que viven siempre arrastrados por la rutina. Qué cosa seria. Brazada del pobre hombre que siente frío y no se queja. Ya no se queja. Te ofrezco mis margaritas que están vacías, que están marchitas, que ya están secas. Te doy todas las renuncias de cosas simples que llevo hechas, que llevo hechas. Milonga, mi compañera que me protege, que me comprende y me abriga. Brazada del pobre hombre que siente frío y no se queja, ya no se queja. Y no se queja. Y no se queja. Y no se queja. Y no se queja. Hey, hey, hey.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? El gusto y el placer inmenso, como siempre, de estar compartiendo con ustedes en nuestro programa, recorriendo las principales fiestas del país y hermanándonos con Argentina y Brasil a través de nuestra propuesta desde Uruguay. Recorrer las principales fiestas del país es nuestro cometido y también compartir con ustedes la mejor música que hemos registrado, que hemos grabado en este último tiempo. Ya empezamos a trabajar muy duro en lo que es infraestructura, estos días con la parte de lo que es el festival, la parte ecuestre, de las criollas, de lo que va a ser el enduro ecuestre también, organizando ruedos, también la parte del parque también, algunas mejoras que se están haciendo, estamos tratando que se terminen estos días, lo antes posible, que siempre dejar para las últimas horas, a veces complicado, ¿no? Tratar con lo más anticipado que se pueda. No he podido olvidarla, yo no sé. Y si ya no está conmigo, no es culpa mía. Ella se fue, ella se alejó en silencio. Ella no me quiso hablar, porque ella no me quería. Y yo sufría de tanto amar. Tú sabes cuánto la quise, tú sabes cuánto la amé. Llora corazón bajito, como el pueblo lo va a saber. Sí, este festival se había dejado unos años en el gobierno del doctor Amaral, se había suspendido, se había sacado del parque, se había traído a la plaza, después no se hizo más. Nosotros tuvimos en esa misma época del presidente del Club Hispano, hicimos 2 años o 3 el festival del Club Hispano, el Festival Hispano Uruguayo, que se decía que también tenía buen éxito, pero se cobraba entrada en un espacio reducido, era algo en el centro de la ciudad. Y el primer año que entramos en el municipio lo hicimos también, y después resolvimos volver, mejorar el Parque Naciente de Lolimar, hacer un nuevo escenario, que era algo complicado que tenía, y ahí sí, reflotar el Festival Naciente de Lolimar, que lo tomó con bastante fuerza. Ya este año es el tercer año que lo vamos a organizar. Lo iniciamos ahí en el parque con entrada gratuita, que es a nivel departamental, no sé a nivel nacional cuántos más hay, pero en 33 el río Limar es entrada gratuita, y acá Santa Clara también ahora es gratuito. Se beneficia a todas las instituciones locales con lo que es gastronomía, bebida, con todos los servicios, y han andado bien económicamente. Creo que fue una buena idea del grupo de trabajo de... Ya le llamamos comisión, pero es más grupo de trabajo que comisión. El grupo es la famosa comisión de festival, lo que tenemos es tesorero, más somos todos iguales, ¿no? But I know I'll think of you every day. The way. And I will always love you. Dado eso de que durante el día no es pasar el día esperando que llegue la noche para el festival, se va a iniciar el viernes 16 por la noche, el sábado de mañana va a haber maratón, de tarde va a haber criollas en el ruedo, con pruebas de esas criollas. El domingo por la mañana se larga un enduro de mayores de 60 kilómetros, después de menores, en el intervalo entre un enduro y otro hay un desfile gaucho, se va a elegir la flor del pago y también el gauchito, un niño vestido gaucho que siempre es muy de esas zonas de frontera, además de Tacuarembó, de electricidad, acá también se va a estar eligiendo. Y por la tarde, el plato fuerte en el ruedo de las criollas
que se está hablando en este momento de 130 y pico, 140 motas para el domingo. Se van a mejorar los premios ya porque estábamos entre $1,000 para el domingo, pero se va a mejorar porque ya sobrepasó lo que se esperaba. Y nos imaginábamos 90 como un disparate de 100 motas y vamos a dar en las 140. A mediodía se está comenzando. El ruedo, ya se está armando el ruedo. Va a tener sombra, todo el contorno del ruedo va a tener sombra para los espectadores. Va a haber servicios, va a mejorar los servicios del año pasado, este año en el mismo ruedo, que hayan todos los servicios, baños químicos. Ricardo Argentini, señoras y señores, se enganchó en la panza y se las empezó a picotear con los pisadores en la paleta. ¡Ay! Le cambió el galope en la guitarra del payador santafesino, señoras y señores. Ese es el Ricardo Argentini, la vaca morreada. Estimamos que el sábado noche, el día más fuerte, anduvo en las 3.500, 4.000 personas que estuvieron en el parque, y los otros días estimaron. Casi parejito. Sí, 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 no, pero menos, pero bastante menos, principalmente el viernes, que es un día más flojo, ¿no? Y el domingo algo menos también, lo fuerte. Y yo pienso que este año hay más entusiasmo, ¿no? En la región con el festival, y más que las criollas va a tener mucha gente, ¿no? Mira qué lindo este país, paisano, venga conmigo y no me mire así. Si le han vendido una portada afuera, mire primero lo que tiene aquí. Mire qué lindo. Si usted lo viera como yo lo vi. ¡Hey! Yo pienso que hay que mejorar, siempre cambiar algo y que haya algo más atractivo, algo que en la región no conozcan, en la zona, artistas nuevos. Tiene que llegar a haber un cambio, no ir a todos los festivales y siempre hacer lo mismo, ¿no? Eso es lo que es un poco aburridor, ¿no? Es decir, tuvimos tal festival y dentro de 2 meses va a haber otro festival en la zona y es lo mismo, no puede ser, ¿no? Hay un cambiecito que darle, y yo pienso, lo hemos estado hablando estos días, que el año que viene hacer un cambio más fuerte, tal vez ya, que algunas figuras ya se han repetido un par de años, ya no hacer renovar, una renovación, que creo que es importante eso. Y lo otro es eso, traer algunas figuras que no hayan estado, algunos artistas en la zona, que es lo que la gente quiere ver, cosas nuevas, ¿no? Está triste, ya no es lo mismo de ayer, porque no tiene sus ojos, no tiene su pelo, no tiene su piel, porque el corazón no tiene consuelo y llora al ver en la cine. Mira, el teléfono del municipio es 4464-5026 en el horario de la mañana. 4464-5026. El teléfono de uno de los colaboradores, que en este momento es Rico, me acuerdo, 099-909-609. 099-909-609. Y mi teléfono es 099-06-2785. 099-06-2785. Y ahí le vamos a derivar con el que sea, con la parte artística, que es con Luisito Madruga, que nos recuerden. Es un número muy sencillo también. Sí, sí. 099-835-835, Luisito Madruga, que es el que organiza la parte artística. Repito, Luis Madruga, 099-835-835. Después Volati es la parte de los stands, por camping, que camping no es mucho lo que hay, pero algo hay. Estamos mejorando la parte, para el año vamos a tener fuerte la parte de la Yeguada, el parque de la Yeguada, que se va a iluminar, que es bastante atractivo, va a estar a 3-4 kilómetros, pero va a ser un lugar para los visitantes muy lindo, porque es un lugar tranquilo y muy pintoresco. Y lo que ahí les derivamos a quien corresponda atenderlo. Este tema que vamos a escuchar ahora de Gustavo Ripa es uno de los temas clásicos que para los memoriosos va a venir muy pero muy bien. Lo disfrutamos.
Barraca Canelón Chico, ruta 32, kilómetro 35-100, de todo para la construcción, barraca, ferretería, pinturería, maderas coloradas, porteras hechas a medida, entregas en todo el país, piques, postes, alambres, tejidos, Barraca Canelón Chico, ruta 32, kilómetro 35-100, teléfono de contactos 4320-2690, celulares 098-217-818 o 099-260-838. Barraca Canelón Chico de Becerra y Olivar. Centro Hípico Santa Ema, equitación, polo, equinoterapia, boating, enduro, recreación y paseos a caballo, pensionado de caballos. Estamos en ruta 11, kilómetro 91-500, estación Margat, Santa Lucía, Canelones. Llega a todo el canto nacional desde el Olivar, un variado repertorio de un joven artista del interior profundo, Pancho Ruiz. Encio las apariciones, igual que un dios de a caballo. Mire que es un pago. Junto a una banda ya consolidada en la música popular uruguaya. Desde 33, desde el Olimar, recorriendo los escenarios más importantes del país. Pancho Ruiz, por contrataciones, Unidad Creativa, celular 099-196024. Yo soy peón recorredor y me gusta mi trabajo, cuido el campo como mío, porque si vamos pa'l caso, van a ser o quererse muerto, no es ajeno ningún campo. Pensaste en agrandar la imagen de tu empresa, seguramente estás pensando en un jingle, porque la imagen no es solamente visual, también es auditiva. Los jingles para tu empresa, hacemos jingles. Comunicate con el departamento sonoro de Unidad Creativa. Unidadcreativa5@gmail.com. Hacemos jingles para tu empresa. Amigas y amigos, hoy le damos la bienvenida a la compañía del Gin, a nuestro programa, a las bombachas troperas. Unas bombachas de excelente calidad que nos va a estar acompañando en nuestro programa. Bombachas tropera, con estilo, resistentes, muy cómodas. Damas, caballeros y niños, pedidos por mayor 23625602 o 23625950. Industria Uruguaya, somos Compañía del Jeans.
y vende hamaca y serenidad de siesta, rumiando ajena al mundo, vienen siguiendo la huella. Una foto en blanco y negro, las vaquitas holandesas, no hace falta que las traigan, no hace falta que las traigan, solitas buscan la senda. En la hora del ordeñe, tal parece que supiera. De las lecheras viene Nicanor Galván con un silbo entre los dientes, meta y meta rezongar. ¡Qué vida la del tambero! Rutinaria por demás. No hay feria ni día feo, de un enero al otro enero, cuando es hora hay que ordeñar. Y más cuando el tambo es chico, ni el tiempo suele ayudar. Entre un enjambre de gaviotas, el tractor da vuelta a tierra. Unos hinchan y otros vuelan. Nicanor maneja y piensa. De la ubre hasta el yogur, sea máquina o a mano. Con la leche no hay misterio, echar más arroz que caldo. Al son de la ordeñadora van de entrando pa'l galpón. El hombre a las pezoneras, la vaca pa' la ración. Un tacho más de comida y otra tanda pa' largar. Sin ninguna ceremonia, con la misma parsimonia con que llegaron, se van. Pero yo estoy apurado, piensa Nicanor Galván. Es viernes, día de pago, y hay bailongo en Casupá. Quien diga no tenga suerte, tanta brisa que hay. Hasta la hora del ordeñe tengo todo para ganar. Después ligan los puebleros y todos los venteveos que no tienen que ordeñar. Yo me vuelvo pa' las casas vestidito y sin bailar. Unos hinchan y otros vuelan. Nicanor maneja y piensa. De la ubre hasta el yogur, sea máquina o a mano. En los tambos no hay misterio, echar más arroz que caldo.